Ya me iba a ir, pero tenía que regresar por ella. Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vamos a hacer el review de la Italika 250Z, una moto bastante bonita, así que vamos a una breve introducción. Poderío, atractivo y visibilidad es lo que a simple vista podemos notar en la Italika 250Z de Italika. La verdad, para mí es una moto muy padre, ya que desde que salió en su primera versión se me hace una moto muy llamativa por el tanque robusto, sus líneas afiladas y por ser de las primeras motos de Italika en incorporar LED en el costado del tanque, que lo hacía ver bastante bien y pues lo hacía notar diferente a todas las motos, ya que Italika apenas iba implementando los LED en sus motocicletas, así que esa moto se veía bastante bonita. Pues Italika hizo algo muy bien, y eso fue regresar al modelo que le dio fama al modelo Z, o a la línea Z con su modelo clásico, pero a la vez con un toque de frescura, reinventándolo con una estética idéntica a la primera versión, pero con ligeros cambios significativos, ya sea el freno de disco delantero y trasero, motor monocilíndrico de 223 centímetros cúbicos que se redondea a 250. Podemos encontrar un motor de 17.6 caballos de fuerza a 7000 revoluciones por minuto, un torque máximo de 17.5 newtons metro a 6000 revoluciones por minuto. Esta motocicleta posee un tanque de 12 litros con autonomía de 24 kilómetros por litro. Aquí es algo que me pone triste, ya que es un sistema de arranque solamente eléctrico, ya omites el crank o la patadita, así que pues a cuidar la batería de nuestra moto. Es una moto con una transmisión estándar de 5 velocidades, obviamente por cadena, horquilla telescópica delantera tradicional, monoshock trasero, y aquí este apartado se me hace muy curioso, ya que es una llanta delantera 180 rin 17 y la llanta trasera 130, 70, 17. Pero esta moto que probé trae llantas de mayor performance. Ya saben lo que les digo siempre en los videos: cámbienle las llantas a su moto por unas de mejor calidad. Y en esta moto por fin el dueño se puso las pilas y le puso una llanta delantera Continental Attack de medida 120, 70, 17. Esta es una llanta prácticamente de carrera. Y en la parte trasera trae una Metzeler Torrance 150, 70, rim 17. Estas llantas hacen que la moto sea totalmente diferente, sea con un mayor performance. Como les digo, se maneja muy bien y es más ágil. Muchos pensamos que se va a hacer más pesada, pero no, se siente bastante bien. Los rines en este modelo, que es el 250Z negro clásico,
Los rines de esta moto de fábrica son color rojo, el dueño los pintó de negro para que se viera mejor, y si notamos como que se ve más agresiva, más tosca la motocicleta. El peso de esta motocicleta es de 127 kilogramos, así que no pesa tanto para ser una 250, está en el promedio, yo la pude mover con bastante facilidad y eso que soy flaquito y no tengo tanta fuerza. El escape es algo de lo que podemos notar que se ha mejorado. Este tiene un estilo deportivo que comparte con su hermana, la itálica RT 250 Sport, que la verdad se ve bastante bien a comparación de la primera versión, que se veía muy feo, que se veía muy estorboso con muchas tapas, la verdad le quitaba mucho estilo a la motocicleta, pero este escape que trae se ve muy bien, suena bastante bonito y hace que tenga buen empuje. Aunque el dueño que me prestó esta motocicleta le cambió el escape por un Akrapovic, o bueno, una imitación de Akrapovic tal vez, no sé si sea el real, pero la verdad suena bastante bien. Me gustó cómo suena, no suena ni tan agresivo ni tan fuerte, es amigable con el oído y pues hace que la moto tenga un buen empuje. Detalles positivos de la motocicleta: incorpora un motor 223 que afortunadamente lo redondean a 250 para que esta moto pueda pasar por vías controladas en la Ciudad de México, así que pues si tienes esta moto no te preocupes, puedes pasar por casi todos los lugares. Lo que me encanta en esta motocicleta es el diseño deportivo, moderno y estilizado, con unos toques agresivos en las líneas, que se ve bastante bien. Es una moto que fácilmente podría pasar como por una 300 tal vez. Se ve muy bonita para ser una moto china. Una fácil movilidad, les digo que es muy ágil en el tráfico. La verdad, ni siquiera sentía que estaba manejando una 250. Es muy fácil de manejar, cualquier persona lo puede hacer. Es una moto que recomiendo para los novatos, me está muy padre. Y obviamente tiene una potencia necesaria en la ciudad. Te responde de una manera pues adecuada, muy buena. No te quedas así como sobrado, así como de oh, le falta potencia para poder rebasar. Se siente muy bien, creo que hasta tiene potencia de más. Algo curioso es un detalle que la misma marca nos lo da cuando checas las especificaciones técnicas de la moto, es que la 250Z heredera de récords que dejó la predecesora, o sea la primera 250, al completar el reto de recorrer 1000 millas en 24 horas, así que estas motos son de aguante. Detalles negativos de la motocicleta: al principio decían que salía mal del cigüeñal o algo importante del motor, no recuerdo bien si era el árbol de levas o el cigüeñal, aunque tal vez te esté mintiendo porque la verdad no sé qué componentes tienen estos motores, pero sí decían que salía algo defectuoso de esta línea, pero pues hasta el momento ya no he visto eso. Otro punto importante que decían es que gastaban bastante gasolina, pero pues hasta el momento eso solo se decía de los modelos de 2017 para atrás o 2016 para atrás. Hoy en día el modelo 2017 o el actual que podemos ver, pues no he visto a una persona que se queje del la autonomía o el gasto de combustible. Y otra cosa que no me agrada, eso sí, tache para itálica, o tal vez no lo sé la verdad, es el precio, que está entre 43.000, 45.000 a 37.899 cuando la agarras en oferta. La verdad se me hace algo cara para hacer una 250 china. Ya está pegándole a la Gixxer SF. Sí, es 150, pero es una moto japonesa que, pues si la comparamos bien, tienen casi las mismas similitudes en cuestión de potencia y calidad. Así que si tan solo le bajaran un poco al precio, yo le diría a esa moto, sí, es una moto de mis sueños, me encanta bastante esa motocicleta y si tuviera la oportunidad la compraría. Así que, bueno gente, este ha sido el pequeño review, vamos a test ride, aquí mis impresiones sobre la motocicleta y vamos a ver qué me parece. Hey, ¿qué onda gente? Pues aquí estamos probando la Itálica 250Z, primera vez que se me hace probarla, es de mis motos favoritas, de mis motos de ensueño.
La verdad me encantaría tener una 250. La verdad la veía y se me hace una moto un poco tosca, algo pesada. Y me sorprende la respuesta que tiene, ¿eh? Wow. Esta moto es el tercer diseño que tiene. Salió aproximadamente, no me crean, como por el 2014 más o menos. Salió la primera versión de la 250Z, que es idéntica a esta, pero sin freno de disco y con un escape pues un poquito más feo. Después la reinventan y la hacen parecer una Pulsar y saca la versión 250SZ, que la verdad a mí no me gustó. Ya después sale esta, que es la 250Z normal otra vez, con mejoras como un freno de disco trasero y un escape un poco más estilizado. Wow, tiene una gran respuesta. Opa, opa. Los frenos responden muy bien. Wow, responde muy, muy bien, Me sorprendió. La posición es bastante relajada. Espero y se escuche, perdonen si se pierde el audio. La posición es muy relajada. Algo que quiero, ¿cómo le diría? Resaltar en esta motocicleta es que esta no es 250 cerrados, es 223. Bueno, esta moto es en sí esta que estoy manejando. Ya tiene varias modificaciones, entre ellas haberle cambiado del pistón de 223 centímetros cúbicos a 250. Entonces, por eso la siento más potente, pero en sí de fábrica esta moto es 223 centímetros cúbicos, que la verdad jalan muy bonito. La suspensión la siento bien, la siento algo dura, pero no es algo que sea incómodo. Fácilmente podemos andar en la ciudad sin ningún problema. Vamos a alcanzar a esa R15. En la Ciudad de México, esta moto creo que entra como anillo al dedo. Me encantó esta moto, la neta, se los recomiendo. No es nada cansada. Pero espero y que sí. Vamos a ver el radio de giro. Wow, el radio de giro es bastante amplio. Súper amplio. Creo que más amplio que el de mi moto. Wow, la respuesta es inmediata. No titubea. Les digo que esta moto ya tiene un chorrocientos mil de modificaciones. No sé si todas se comporten igual como esta. Espero y sí. Ya me iba a ir, pero tenía que regresar por ella. Y bueno, gente, este fue el video de la 250Z de Italika. Muchas gracias por ver. ¿Qué les pareció la motocicleta? La verdad, yo sí me la compraba. Me encantó. Es muy ágil.
Ya saben que el único problema es el precio. La verdad, a mí me encantó. Y pues ya saben, yo soy Andy Castillo. Denle like, compártalo con sus amigos. Suscríbanse y píquenle a la campanita para que les lleguen notificaciones cuando suba nuevo video. Obviamente síganme en mi Instagram para que estén enterados de lo que estoy subiendo y de qué moto voy a hacer review, porque siempre en mis historias estoy subiendo de qué moto estoy haciendo review. Y pues ya saben, yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao.